años atrás este loco y otro loco viejo y otro loco, tres locos, iniciaron una idea maravillosa, que era armar una orquesta sinfónica juvenil, una orquesta clásica, y la hicieron pensando en los más chiquitos. Bueno, esa orquesta hoy cumple 10 años y creo que qué mejor lugar que festejarlo aquí en el CEMAR, donde tantas veces nos han deleitado aquí en toda la ciudad con su música. Chicos que han pasado 10 años y hoy ya están tocando en otras, en el Yupa, y que ya tienen toda una carrera orquestal. Así que en nombre de General Roca, al director de cultura, a Ricardo La Sala, en nombre de General Roca y de todos los vecinos, a Marcelo, a Pichi Álvarez y a cada uno de los chicos, de los chicos y chicas obviamente, que integran nuestra escuela, nuestra orquesta clásica municipal. Son un orgullo y hoy creo que es un lindo día para festejarlo como hoy. Así que muchísimas gracias, felicitaciones, gracias por todo y que sigan los éxitos. Gracias a Dios, este intendente y el anterior, por supuesto, como recién hablamos, apoyan todas estas manifestaciones y entienden lo importante que es el arte para la cabeza de nuestros jóvenes, como es una opción más para encarar esta vida tan difícil y complicada. Bueno, y como es un cumpleaños, tuvimos que hacer un regalo, el mejor regalo que pudimos hacer, y así les pido a los chicos de la orquesta que escuchen, porque este regalo es para ustedes también. El regalo que pudimos hacerle en una orquesta que se pone los pantalones largos, una orquesta sinfónica, es la percusión, pero la percusión importante. Hasta ahora los chiquitos tocan el bombo, redoblantes, algún bongo y demás, a cargo de Horacio Carrasco, que es otro de los maestros, a quien también le pedimos que suba, por favor, si está por ahí. Y a Jerónimo Molina también, por favor, porque esos son los maestros de percusión y queremos compartir con ellos esto. Entonces, señor intendente, yo le quiero pedir que me acompañe a hacerle el regalo a la orquesta juvenil de estos hermosos timbales 0 kilómetro mandados a fabricar en la provincia de Córdoba. Llegaron hace 2 días y aquí entonces estrenamos en este concierto cumpleaños estos instrumentos que son fundamentales para una orquesta juvenil. Desde el año 2006 y a día de hoy cumple 10 años en la orquesta. Ella tiene una necesidad imperiosa de crecer y para eso tiene que tener un instrumento nuevo, que hoy es muy caro, pero a su vez ella trabaja como docente ad honorem del maestro Pichi Álvarez en la escuela de flauta traversa, desinteresadamente aportando todo lo que ella tiene. Entonces, de acuerdo a lo que Pichi me dijo y el informe que me dio esta chica, decidimos ayudarla. Entonces, señor intendente, manoteamos de nuevo el bolsillo y le vamos a entregar un subsidio a Carolina Pacheco. Carolina es una profesional que no para de aprender. Prestigiar a nuestra orquesta municipal, a la Sinfónica Municipal. Ella nació en la orquesta desde los albores, desde los inicios de nuestra orquesta clásica municipal. Estuvo ahí cuando el Gringo y el Pichi y este loco la lanzaban. Así que para mí es un orgullo esta noche que se tenga el sueño de tener este instrumento para seguir creciendo. En nombre de Roca, en el mes del cumpleaños de la ciudad, es el mejor regalo para vos. Para nuestra vida.
orquesta clásica, el municipio, por intermediación nuestra, nos ha regalado un juego de timbales, un par de timbales, que son unos tambores grandes que se utilizan en orquestas sinfónicas, que nos cierra un marco sonoro importante, porque tiene que ver mucho a la estructura de cómo está armada una obra clásica. Con los timbales los estamos supliendo con bombo, con otros elementos que son más del folclore. En cambio ahora tenemos el sonido real de la percusión clásica, así que eso va a ayudar muchísimo. Y aparte para formar a los futuros chicos en tocar estos instrumentos, que son muy ricos. Formo parte de la Orquesta Clásica Municipal de General Roca y bueno, recién el municipio me acabó de dar un aporte por mis años que vengo tocando desde el principio con la orquesta para ayudarme, para poder a comprar por fin la flauta que estoy buscando, que estoy necesitando. Bueno, una de las alumnas de flauta que está desde los inicios de la orquesta y que ha colaborado siempre con la misma, con la preorquesta también, es Carolina Pacheco, una alumna muy querida, a la cual se le ha otorgado un subsidio para que pueda comprarse un instrumento nuevo. Ella el año pasado había adquirido uno, pero no había podido, bueno, acceder a un instrumento de buena calidad. Entonces, realmente lo necesita para poder cimentar su futuro, es una gran estudiante. Así que con esta ayuda realmente creo que va a salir adelante. Así que se lo agradecemos mucho al municipio, a la Dirección de Cultura. Hoy se vive el nacimiento de la Orquesta Escuela Municipal de Tango Aníbal Troilo, dirigida por el maestro Nicolás Malvos, que es con formación de orquesta típica, 12 músicos. Acaban de dar un concierto excelente, con un nivel que yo no me lo imaginaba, tomando en cuenta que comenzó hace 6 meses sus ensayos y su conformación. Hasta que reúne los músicos necesarios y practica, coordina temas y demás, escuchar lo que escuchamos hoy es una fantasía para mí, como músico lo puedo decir. Y luego el crecimiento y ya los pantalones largos que se puso la Orquesta Municipal Clásica, que nació hace 10 años, en agosto del 2006, pero con su comienzo específico en el mes de septiembre, por eso coincide con el mes aniversario de la ciudad. Está a cargo de Marcelo Pichi Álvarez de aquel entonces, y de Horacio Carrasco, que maneja lo que es la preorquesta, que son los niñitos que se van incorporando a raíz de los conciertos que la orquesta estable da en las escuelas, en los centros comunitarios, en las iglesias de nuestra ciudad. Eso genera una expectativa a los más chiquitos y se quieren sumar. Entonces, a partir de allí se han creado las preorquestas. Tenemos la Orquesta Municipal Folclórica Andrés Chazarreta con su preorquesta, la clásica, y ahora esta nueva que nació hoy, que es la Orquesta de Tango.